Bien, toda la gloria sea para nuestro Dios en esta mañana de domingo, en este día de reposo cristiano que Él nos da para que podamos consagrarlo a Él mañana y tarde. Le damos las gracias porque estamos aquí en su presencia y podemos disfrutar de la comunión con Él y con los hermanos. Bien, venimos hablando del segundo mandamiento. Hemos considerado ya algunas de las partes del segundo mandamiento. Y para recordar un poco lo que dijimos hace dos semanas, hablamos de lo que es el segundo mandamiento cuando se refiere a lo importante que es no practicar la idolatría y cómo Dios nos estimula a ello, dándonos unas razones, unas explicaciones, unas consideraciones, algunas negativas, otras positivas, para que tomemos fuerza y estímulo para cumplir el mandamiento de no adorar a Dios en cualquier forma o conforme a nuestra imaginación, conforme a nuestros deseos, sino ciñéndonos a la palabra de Dios. Vimos que una de las razones por las cuales Dios nos estimula es que Él es un Dios celoso. Él es un Dios celoso y, por lo tanto, cualquier persona que busca a Dios de manera idolátrica está provocando el celo de Dios. Está provocando los celos de Dios que Él tiene hacia su nombre, hacia su gloria, hacia su culto y hacia su pueblo. Hoy vamos a ver una de las segundas consideraciones negativas, que es la que dice en el versículo 5. Yo soy Jehová tu Dios celoso, que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Esta es otra de las razones que Dios nos da para que no practiquemos la idolatría. Nos está diciendo que Él visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Esta es una razón poderosísima. Si cualquiera de nosotros que practique la idolatría, estamos dando un ejemplo a nuestros hijos, a nuestros nietos, un mal ejemplo. Y si nuestros hijos y nuestros nietos aprenden del ejemplo, del mal ejemplo que les damos nosotros practicando la idolatría, y ellos la practican igualmente, entonces ellos también van a ser visitados por Dios en su iniquidad, en su pecado. Pero bueno, esto lo comentaremos un poquito más despacio. Decíamos también que Dios nos ha dado fuerzas para dar testimonio en este mundo, para que podamos ser de fieles en este mundo. Nos ha dado poder de lo alto, pero que ese poder y esa fuerza que Dios nos da está mezclada con nuestra debilidad. Y a veces preferimos quedar bien con la familia, quedar bien en el trabajo, quedar bien con los vecinos, e ignoramos un poco las cosas que son de Dios por temor al que dirán, por temor a vernos confrontados con el mundo. Así que esa debilidad que nosotros tenemos se convierte en un problema cuando no hacemos lo que Dios quiere y, sin embargo, hacemos lo que nos conviene, que es quedar bien con todos menos con Dios. Eso es un punto muy a nuestro favor, no a nuestro daño, porque ciertamente cualquiera que teme más al hombre que a Dios no es digno de ser de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, el cristiano, el hijo de Dios, está llamado a temer a Dios sobre todas las cosas. Y el que teme a Dios sobre todas las cosas no tiene temor a nada más. Por lo tanto, este es un punto que tenemos que tener muy claro. Y decíamos que esa debilidad está en nosotros y que está mezclada con el poder de Dios. Tenemos que estar constantes y tener celo de Dios en nosotros. Tenemos que celar a Dios, igual que Él tiene celo de nosotros y quiere que permanezcamos fieles. Nosotros tenemos que tener celo de Dios y no dejar que nada ni nadie nos aparte de ese celo que tengamos por Él. Bien, vamos a ver hoy la segunda parte, la segunda amenaza, advertencia, aviso que Dios nos da para estimularnos a cumplir el mandamiento. Yo soy Yahvé tu Dios celoso, que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Dios, por su justicia, establece leyes
Él nos ha dado una ley moral para que todo ser humano se adapte a ella. Pero esas leyes son justas y son claras para las criaturas. No hay nada más sencillo que leer los 10 mandamientos. Ahí vemos la ley de Dios, resumida en los 10 mandamientos. Y ahí vemos cómo cualquiera que lo lea lo puede entender fácilmente lo que está hablando. Las leyes de Dios son justas y son muy claras para sus criaturas, para el hombre en este caso. Dice la palabra que Él es justo y Él es bueno y Él es santo. Y su ley es conforme a Él. Su ley es justa, buena y santa. Todo lo que Dios hace es justo, es bueno y es santo. Por lo tanto, no hay ninguna discrepancia entre Dios y las leyes que Dios da. Es todo bueno, santo y justo. La justicia retributiva se refiere a lo que Dios da a cada uno conforme lo merece. Es decir, es un aspecto de la justicia de Dios. Dios es justo, la justicia de Dios en general, pero uno de los conceptos de la justicia general de Dios es la justicia retributiva, que es dar a cada uno lo que se merece. Eso es la justicia retributiva, ni más ni menos. Dar a cada uno lo que merece. No puede tener por inocente al culpable, ni puede tener por culpable al inocente. Dios les da a cada uno lo que se merece, según sus obras, según su fe. Dice la palabra en Proverbios 24:12 que Él paga al hombre según sus obras. Esta es la justicia retributiva. Él paga al hombre según sus obras. ¿Qué ocurre cuando los seres racionales como nosotros los hombres, o los ángeles, también son seres racionales, recibiendo la ley de Dios, no son fieles a lo que Dios dice, sino que la traspasan? Bueno, pues esa justicia retributiva hace que Dios tenga que castigarlos. Dios da unas leyes y toda violación de esa ley requiere un castigo. Requiere un juicio de Dios y un castigo por lo que esa criatura, hombre o ángel, ha hecho en contra de la ley de Dios. Esta es la justicia retributiva. Él retribuye, Él paga, Él castiga conforme a su justicia a todos aquellos que resisten a su voluntad. Esto el hombre no hace igual. Si nos fijamos en la sociedad en la que vivimos, los hombres crean leyes igualmente. Son los que crean las leyes, son las que enseñan al pueblo las leyes. ¿Y qué ocurre con todos aquellos que la traspasan, que la violan? Bueno, pues son juzgados y si se demuestra que son culpables, se les condena, se les castiga. Bueno, pues esta es un reflejo de la justicia retributiva de Dios. El hombre no ha inventado esta justicia porque él sea un hombre espiritual y sea justo, sino al contrario. El hombre es un ser caído y si él sabe administrar justicia es porque es imagen de Dios. Y la justicia retributiva es de Dios y el hombre la ha aprendido de Dios. La forma de hacer las leyes y de cómo tiene que aplicarlas a la sociedad. Así que si el hombre es capaz de hacer leyes, mandarlas cumplir y es capaz de castigar a todo aquel que la traspasa, es porque Dios así lo hace igualmente con nosotros. El hombre aprende de Dios en este apartado, en este concepto de la ley retributiva. El hombre, el poder legislativo, sabéis que es el gobierno, hace las leyes. Luego está el poder judicial, que es el que juzga a aquel que la traspasa, y luego está el poder ejecutivo, que es el que ejecuta las sentencias del poder judicial. Es todo lo que los hombres hacen en la sociedad de hoy. Bueno, pues Dios, como no hay nadie más justo que Él, ni más santo que Él, lo hace todo Él. Él es el que da las leyes, es el que juzga a todo aquel que la traspasa, y es el que castiga a todo aquel que la ha traspasado. Bien, tenemos que Dios es justo, porque es santo. A veces el hombre puede hacer justicia, válgame la redundancia, injustamente. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser caído y el hombre puede ser sobornado. Un juez cualquiera de nuestra legislatura puede ser sobornado o puede ser obligado
a dar una sentencia falsa. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser caído, vuelvo a repetir, y él puede recibir sobornos por hacer una prevaricación, que es una sentencia falsa a sabiendas. Es decir, un juez que sabe que un inocente no ha traspasado la ley o un culpable la ha traspasado y no adjudica una sentencia justa conforme a la ley, sino que a sabiendas da una sentencia falsa, eso es prevaricar. Y el hombre puede prevaricar por varias razones, una de ellas un soborno. Puede hacerlo por obligación, porque le obligan, porque alguien de un poder más fuerte que él está obligando a ese juez a que diga algo o haga algo que vaya en contra de la ley. Pero nuestro Dios es un Dios totalmente justo y él no se puede sobornar. ¿Por qué? Porque él es santo. Y a nadie, un ser santo como yo, no puede ser sobornado por nadie. Ni se le puede obligar, porque él tiene todo el poder. Y no hay hombre, no hay criatura que pueda doblar el brazo de Dios para que haga algo injustamente. Así vemos que Dios es insobornable y Dios es, y a Dios no hay quien le obligue a hacer algo que Él no quiera hacer. Por lo tanto, tenemos en Dios una justicia perfecta. En el hombre no, pero en Dios tenemos justicia perfecta. Dice la palabra en Hebreos 6:10, que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre. La justicia retributiva de Dios se muestra en dos maneras: dando recompensas al justo y castigando al culpable. Esta es la forma en que Dios muestra su justicia retributiva: dar a cada uno lo que se merece. ¿Y cómo se demuestra esa justicia de Dios? Pues a uno le da corona de vida, a otro lo manda al infierno eternamente. Al culpable irá al infierno. El santo, el justificado, el que ha sido declarado justo por Dios, recibirá una corona de vida para toda la eternidad. Ahí vemos la justicia de Dios. Da a cada uno lo que se merece. Pero si nosotros recibimos una corona de vida, no porque la merezcamos, es porque Él nos las ha prometido a todo aquel que tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador. No es que las merezcamos porque somos justos, sino porque hemos sido declarados justos por Dios por medio de Jesucristo, por medio de nuestra fe en Jesucristo. Y Él es el que nos va a dar esa corona gracias a los méritos de nuestro Salvador. No a nuestros méritos propios, sino a los méritos de nuestro Señor. También vemos la justicia retributiva en cuanto a los creyentes, en que Él hace misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Él no solamente castiga al culpable, sino que aquellos que aman y guardan los mandamientos de Dios, y los aman, y aman a Dios por sobre todas las cosas, quiero aquí decir que cuando dice guardar los mandamientos de Dios, no está diciendo que sea una condición indispensable para la salvación. La ley de Dios no salva ni ayuda a salvarnos. Somos salvos por la gracia de Dios y por los méritos de Cristo y por nuestra fe en Jesucristo. Pero guardar los mandamientos de Dios significa que amamos a Dios. Siempre van juntas, el amor a Dios y guardar los mandamientos de Dios en la Biblia siempre van juntos. Por lo tanto, cuando decimos que a los que aman y guardan los mandamientos de Dios, Dios lo visita con misericordia por mil generaciones, está diciendo que aquellos que aman a Dios son verdaderamente bendecidos por Él y sus descendientes. Esta es una forma de que Dios también da a aquellos que son suyos estas misericordias. Sin embargo, a los pecadores les espera otra cosa muy diferente. Si Dios es justo, tiene que haber un día de juicio. Dios no puede pasar su justicia hacia unas leyes y que luego lo que quebrante la ley, luego no pase nada. Si alguien quebrante la ley, tiene que haber un juicio. Y ese juicio vendrá, es el juicio final, es el juicio donde todos hombres y mujeres de todos los tiempos tendrán que pasar por delante del tribunal de Dios. Ese juicio es algo que es inherente a la justicia de Dios. No puede haber justicia si no hay juicio para aquellos que traspasan la ley de Dios.
Ese juicio está ahí, está prometido en la Biblia y sabemos que ocurrirá. No hay que decir que los malvados, los malos, serán echados al infierno por no haber cumplido la ley de Dios. Ellos serán juzgados por la ley de Dios, porque no la cumplieron, la traspasaron. Y por eso serán castigados de esa forma, serán echados al infierno, porque la ley de Dios fue dada por el Dios Todopoderoso, glorioso, justo, y cualquier ofensa que se le haga a este Dios merece una condenación tan grande como su ofensa. Y no es lo mismo ofenderme a mí que ofender a Dios. Ofenderme a mí no hay ninguna repercusión judicialmente hablando, pero ofender a Dios es una ofensa tan grande que la única forma de pagarlo es estando toda la eternidad en el infierno, por la grandeza de Dios, por la santidad de Dios. Es tan grande una ofensa, cualquier mandamiento que sea quebrante de la ley de Dios, es ofender a Dios de esa manera. Y por lo tanto, el castigo que hay por quebrantar la ley de Dios, que es ofender a Dios, se paga solamente durante toda una eternidad en el infierno. Así que, hermanos, si nosotros no somos juzgados por la ley, es porque Cristo la cumplió por nosotros. Cristo no solo murió en nuestro lugar, sino que también vivió por nosotros su vida perfecta de obediencia a la ley de Dios. Esa vida perfecta de obediencia a la ley de Dios nos la ha dado a nosotros como un regalo. Igual que nos dio su muerte y en él todos morimos, también en él todos vivimos la obediencia que él tuvo para con Dios y su ley. Así que nosotros no es que seamos mejores que los inconversos en cuanto a la ley, sino que somos justificados porque Cristo vivió en obediencia durante toda su vida a la ley de Dios sin quebrantar ni el más pequeño de los mandamientos. Y esa justicia que él ganó por cumplir la ley, nos la ha dado a nosotros, a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia. Si nosotros fuéramos juzgados por cumplir la ley, también seríamos condenados, porque no hay ninguno de nosotros que pueda cumplir la ley perfectamente. Así que le damos gracias a nuestro Señor, que no solo murió por nosotros, sino que también vivió por nosotros la obediencia a Dios. Y ahora lo que dice el Salmo 89, Salmo 89, versículos 31 y 32. Dice así la palabra. Está hablando al pueblo de Dios, a Israel. Si profanan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces visitaré con vara su transgresión y con azotes su iniquidad. En esta ocasión no está hablando Dios al pueblo, a los pueblos paganos, está hablando al pueblo de Dios, Israel. Dice, si Israel profana mis estatutos y no guarda mis mandamientos, entonces visitaré. Por esta palabra visitar significa que Dios va a hacer lo que tiene que hacer en aquellos que incumplen sus mandamientos. Entonces visitaré con vara su transgresión y con azotes su iniquidad. Dios está hablando al pueblo de Israel. Si como pueblo de Dios que es, profanan sus mandamientos y no se arrepienten, entonces están resistiendo la voluntad de Dios y por lo tanto Él los castigará con vara y con azote. Debemos decir que no toda enfermedad, no toda escasez, no toda dificultad, no toda tribulación proviene de que hayamos pecado contra Dios. No se puede decir, es que ese hermano le está pasando eso porque ha pecado de alguna manera, él o sus padres. No podemos decir eso porque no es así. Dios muchas veces manda pruebas para santificar a sus hijos, para santificar a su pueblo, no por necesidad de haber pecado,
sino simplemente Dios a veces nos hace pasar por escasez o por enfermedad o por otras cosas, otras tribulaciones, para santificarnos. Y el propósito de esto es que después de haber pasado por las pruebas, después de haber pasado el mal momento en que Dios ha estado con nosotros en todo tiempo, seamos más santos, seamos más santificados, seamos más puros y podamos descansar más en la gracia de Dios después de haber pasado la prueba. Pero tampoco quiere decir que no todo castigo, no toda enfermedad, no toda escasez nunca viene del pecado nuestro. A veces sí viene por eso. A veces Dios tiene que disciplinarnos de esta manera. O sea que de igual manera que no podemos decir que toda tribulación viene por nuestro pecado, tampoco podemos decir que ninguna tribulación viene por nuestro pecado. A veces sí que es así. Él visita la iniquidad de padres sobre hijos. La palabra enseña que habrá un juicio, como he dicho antes, para todos aquellos que la traspasan. Pero ¿qué ocurre en esta vida? En esta vida Dios visita también el pecado de los hombres. Por supuesto que sí. También la visita. Lo que ocurre es que en esta vida, cuando Dios descarga su ira sobre los pecadores, es como una chispa. Es como simplemente una chispa de fuego eterno que les espera en la eternidad. Cuando Dios castiga a un pecador en esta vida, solamente es una chispa de lo que le espera cuando esté en el fuego eterno durante toda una eternidad. Imaginaos cómo será esa eternidad sin Dios. Pero Dios lo hace. Dios a veces ya juzga y castiga a los pecadores en esta vida, en este mundo. Aunque no siempre lo hace así. Dice el Salmo 34, versículo 15 y 16. Salmo 34, versículo 15 y 16. Los ojos de Yahvé están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. El rostro de Yahvé está contra los que hacen el mal, para cortar su memoria de la tierra. Los ojos de Yahvé están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. El rostro de Yahvé está contra los que hacen el mal para cortar su memoria de la tierra. Aquí vemos un contraste. Dios está al tanto de los justos y tiene sus oídos prestos a oír el clamor de los justos. Pero también Dios está atento a lo que están haciendo los malos. Si Dios está continuamente esperando el clamor de los hijos, Dios está viendo lo que hacen los malos, con otro motivo, para cortar su memoria de la tierra. Así que cuando un hombre pecador muere, se está cumpliendo este versículo. Dios lo corta de la tierra para cortar toda la memoria de él e enviarlo al juicio y después a la condenación eterna. Aquí se está cumpliendo. Cada vez que muere un incrédulo, cada vez que muere un idólatra, un impío, se está cumpliendo este versículo. Dios lo corta de la tierra porque sus ojos están sobre él. Cuando Dios quiere, date cuenta que el pecador está pendiente de un hilo y ese hilo está sobre el infierno. Cuando Dios quiere, corta ese hilo y ya está. Cuando Dios quiere cortar el Señor, lo corta. Y él cae en el infierno por su propio pecado. Entonces, aquí se está cumpliendo este versículo cada vez que un impío muere. Que Dios, el rostro de Dios está en contra de él y corta su memoria de la tierra para llevarlo al infierno. Sin embargo, cuando muere un justo, no es así. El justo no muere por la ira de Dios. El justo muere para que pase a la eternidad con Dios. Es muy diferente, ¿verdad? El que es pecador muere por la ira de Dios, para ser llevado al infierno y ser condenado por toda la eternidad. Pero cuando muere el justo, no muere por la ira de Dios, sino que Dios, como Padre que es, lo recibe en su seno
para que esté eternamente con Él. Esto, ese contraste que hay entre una cosa y otra, entre aquel que es justo y aquel que no lo es, aquel que ha sido declarado justo por Dios y el que no lo ha sido. Todo lo que el pecador hace en esta vida, ya sea que coma, que beba, que trabaje, que estudie, todo lo hace bajo la ira de Dios. Y es verdad que disfruta, el pecador disfruta de estas cosas. Puede disfrutar de un día en familia, puede disfrutar de un buen trabajo, puede disfrutar de salud, puede disfrutar de tantas cosas, pero siempre están bajo la ira de Dios. Y cuando Dios quiere, corta su vida de la tierra y lo manda al infierno, lo manda al juicio y a la condenación. ¿Qué garantía tienen esos pecadores de que eso no les va a pasar? Nosotros sabemos que va a pasar porque lo dice la palabra, que esto ocurre así. Pero ellos se confunden la paciencia de Dios con que Dios no va a actuar. Nosotros no podemos confundir. Él tiene paciencia con los pecadores. Él usa de benignidad con ellos. Él usa de mucha bondad sobre ellos, mirando a ver si alguno se arrepiente de sus pecados y se puede salvar. Y Dios espera pacientemente. Su benignidad les guía al arrepentimiento, pero ellos no se arrepienten, no quieren saber nada de Dios. Y es por eso que Dios, a veces ya hastiado de ese pecador, corta su vida de la tierra y lo lleva a juicio. Así que es una lástima saber que aún los pecadores en los momentos que pueden disfrutar sobre esta tierra, lo están haciendo bajo la ira de Dios. Porque no se arrepienten, ¿de qué les valdrá? ¿De qué les habrá valido todo ese tiempo, todos esos días buenos que han vivido en aquí, si luego van a estar una eternidad fuera de Dios? Pero nosotros como creyentes a veces pensamos que el malo se sale con la suya. Que el malo parece que triunfa, que parece que prospera, que parece que Dios no está contra él. Y a veces pensamos y vemos al hombre infiel y vemos que parece como que Dios no actúa sobre él. Pero Dios actúa sobre él. A veces Dios les da, como decía, tiempo para que se arrepientan, prolonga su misericordia sobre ellos. Y al ver que no se arrepienten, Dios los corta de la tierra. ¿Y por qué Dios le da tanto tiempo si al final no se convierte en el Señor? Bueno, porque es una manera de que ese pecador acumule ira para el día del justo juicio de Dios. El pecador que no se arrepiente y que Dios le da tanto tiempo para que se arrepienta y no lo hace, va acumulando ira sobre él. Y el día del juicio de Dios, ese pecador, ese impío, habrá cargado con tanta ira de Dios sobre su vida por no arrepentirse con el tiempo que Dios le ha dado, con tanta benignidad que Dios lo ha tratado, que sufrirá por los siglos de los siglos el fuego eterno. Pero Dios, ¿qué gana con eso? No, Dios no gana nada. Lo que Dios muestra es que el hombre es pecador y es duro de corazón y no se arrepiente aunque le des oportunidades si Dios no obra en él. El hombre es malo de nacimiento porque viene a un mundo siendo depravado en todas las áreas de su vida. Por tanto, por mucha misericordia que tenga Dios de él, si Dios no actúa sobre su corazón, ese hombre se irá condenado porque nunca vendrá a Dios si Dios no obra en su corazón. Y de esa manera el pecador que ha ido acumulando ira sobre él durante toda su vida en la tierra, llegará el día que tendrá que enfrentarse al juicio de Dios y ser condenado. Y Dios dice entonces en Salmo 51:4 que Dios hace eso para que él, Dios, sea reconocido justo en su sentencia y tenido por puro en tu juicio. Es decir, cuando aquel impío que ha pasado tantos años viviendo por misericordia de Dios se enfrenta al juicio y le diga, ¿yo por qué me condenas?
Bueno, yo te he dado tantos años, tantas posibilidades, tanta misericordia, tantas veces que te he querido llamar y no he venido aquí, no has venido a mí humillado ni arrepentido, pues ahora toda la ira que vas a sufrir, toda la condenación que vas a sufrir, no me eches la culpa a mí, es tuya. Y Dios, dice el Salmo 51, será reconocido justo en su sentencia y será tenido por puro en su juicio. No habrá nadie que pueda decir que está en el infierno porque Dios no lo salvó. Los que se condenan por sus propios pecados. Porque Dios hará justicia perfecta. Ya hemos dicho antes que la justicia de Dios es perfecta. Ni admite soborno, ni admite que nadie le obligue a hacer una sentencia injusta. Aquel pecador que vaya a juicio y diga que por qué me condenas, Dios triunfará en el juicio. Esta es una forma de que Dios actúa con los pecadores en su justicia retributiva. Los deja hasta el final a ver si se arrepienten. Ya sabe Dios que no se van a arrepentir si Dios no obra en ellos. Pero les da la oportunidad. La culpa no será de Dios, será del pecador que vive sus pecados y no busca a Dios. La responsabilidad es del hombre, aunque la soberanía sea de Dios. Pero otra forma de actuar de Dios es cuando Dios da por reprobado a alguien. Cuando Dios dice, este ya nada, a este ya no le mando ninguna palabra más, ya no voy a luchar más contra su corazón. Cuando da a alguien por reprobado, ese ya no tiene ninguna posibilidad. Mira lo que dice en el Salmo 81, 11 y 12. Salmo 81, 11 y 12. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, y nada quiso conmigo Israel. Los entregué, por tanto, a la obstinación de su corazón, para que anduvieran en sus propios designios. Cuando Dios hace esto, ya no le queda al hombre nada más que hacer. Cuando Dios dice, mi pueblo no oye mi voz, no quiere nada conmigo, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, si son obstinados de corazón, los entrega a la obstinación de su corazón. Los entrega a su pecado, los entrega a su iniquidad. Y esto es fatal para el hombre. Cuando Dios entrega a alguien a su propio pecado, es lo peor que le puede pasar, porque ya no hay más remedio para él. Porque anduvieron sus propios designios. Es como si Dios dijera, tú quieres vivir conforme a tus designios, conforme a tus deseos. Cuando Dios dice, bueno, pues vive como tú quieras. Y lo deja ya para siempre. Ya no tendrá ninguna muestra más de misericordia de Dios. Y esto mismo lo hizo Jesús. Mateo 15. Mateo 15, 10. Fijaros lo que Jesús enseñó. 15, 10. Y llamando a la muchedumbre, les dijo, oíd y entended. No es lo que entra por boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dicen, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron la palabra? Y él respondió y dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos. Terrible palabra, dejadlos. Si Jesús dice dejadlos, cuando Dios dice déjalo a sus propios pecados, déjalo a la obstinación de su corazón, déjalo que viva conforme a sus designios, ¿qué esperanza hay para él? Ninguna.
Aquellos fariseos habían oído hablar a Jesús sobre cómo ellos quebrantaban la ley de Dios por mandamientos de hombres. Y los discípulos, viendo que los fariseos se habían enfadado, van a Jesús y dicen: oye, mira, que los fariseos se han ofendido cuando tú has dicho eso. Como si Jesús tuviera que pedirles perdón a los fariseos por haber dicho la verdad. Aquellos discípulos le dijeron: Jesús, mira, que se han ofendido los fariseos. ¿Y cómo contesta Jesús? ¿Y pedirle perdón de mi parte? No. Toda planta que no ha plantado mi Padre será desarraigada. Dejadlos. Promulgó juicio contra ellos. Y cuando Dios da juicio contra alguien, no hay más remedio. Así que mientras Dios te hable en el culto, con la palabra, te exhorte, te discipline, te advierta, te avise, hay esperanza para ti. Hay esperanza para mí. Hay esperanza para que escucha, porque Dios aún no te ha reprobado. Dios te está dando oportunidades. Sigue hablándote a tu corazón. Sigue diciendo: por aquí no vas bien. Cumple mis mandamientos. Por aquí no vas bien. Ama al Señor Jesucristo. Por aquí no vas bien. Pide perdón, arrepiéntete y abandona tus pecados. Si Dios hace eso contigo, si tú oyes la voz de Dios hablándote así, es porque aún no te ha reprobado y está usando misericordia contigo para que te arrepientas y te salves. Pero ojo, no te pase como le pasó a estos, que tiene que decir: déjalo estar. Antes de que Dios diga eso, arrepiéntete, porque más vale no haber gustado la misericordia de Dios que, habiéndola gustado, irte a una vida de pecado. Más te hubiera valido no conocer lo que es la misericordia de Dios, que si una vez que la has gustado, te vuelves en apostasía a tu pecado. Sería mejor que no hubieras nacido. Esta es otra forma que Dios juzga al pecado y a los pecadores en esta vida. Los reprueba y ya no hay esperanza para ellos. Pero a veces también Dios actúa en esta vida. En el momento de que alguien peca, lo juzga y lo castiga, para que todos vean la justicia de Dios. Cuando dice Éxodo 25 y 6, que Él visite la iniquidad de padres sobre hijos, veremos, ahora quiero entrar en este aspecto, pero lo que estaba diciendo es que a veces Dios actúa en este mundo, en esta vida, abiertamente, sin esperar al día del juicio, y lo hace delante de todos. Acordaos de Nadab y Abiú, como en aquella ofrenda que hicieron de fuego extraño, cayeron fulminados. Acordaos de Saúl, de Acán, aquel que tomó el anatema y fue apedreado, lapidado y luego quemado, él y toda su familia, por haber tomado del anatema. Acordaos de Giezi, que era el siervo de Elías, o el Sheolá, no recuerdo, y que tomó la lepra de Naamán el sirio, él y toda su familia, todos sus descendientes, para siempre, porque había tomado lo que Naamán le dio al profeta y el profeta no quiso tomar, pero el criado sí que lo tomó. Dios lo juzgó a él y a toda su familia, por toda su descendencia. Acordaos también en el Nuevo Testamento, de Safías y Ananías, como cayeron fulminados por mentir a Dios. Acordaos de Herodes, que murió siendo consumido por los gusanos, estando en vida.
Es decir, que Dios a veces también actúa, en el momento que alguien comete el pecado, actúa y lo fulmina. ¿Por qué? Para que todo el mundo lo vea. Nosotros tenemos testimonios en la palabra de Dios de que Dios puede hacerlo. Y si no lo hace ahora, lo va a hacer después, en el día del juicio. Pero ahí tenemos estos casos en la Biblia para que veamos que Dios no pasa por alto el pecado, de ninguna manera. Él va a juzgar todo pecado en el día del juicio, porque es un día justo, Él es un Dios justo. Y si es un Dios justo, tiene que haber un día de juicio, donde Él castiga a los malos y dé la corona a aquellos que han sido declarados justos por Dios. Este texto que estamos leyendo en Éxodo 20, 5 y 6, es un texto muy mal entendido. Es muy mal entendido por lo siguiente. Hay personas, hay sectas, hay iglesias falsas que dicen que estos versículos enseñan una herencia de padres sobre hijos automática, es decir, que si un antepasado comete el pecado de idolatría, luego el hijo, el nieto y el bisnieto van a padecer las consecuencias del pecado del bisabuelo. Y dicen que eso es una maldición generacional. Dicen que este texto enseña maldición generacional. Pero no es así, hermanos. Este texto no enseña por ningún lado maldición generacional. Es decir, que el pecado de alguien se ha traspasado a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos, que son la segunda, tercera y cuarta generación, de manera automática. Eso no es así, eso es falso. Este mandamiento no enseña eso. Pero hay sectas que dicen que sí. Que si yo soy idólatra, aunque luego mi hijo, mi hija, no lo sea y sea temeroso o temerosa de Dios, va a sufrir el castigo mío, que yo me busqué por ser idólatra. De manera automática ella o él lo va a recibir. Y los hijos de ella o de él también lo van a recibir. Y mis bisnietos también, hasta la cuarta generación. Eso es falso. No está enseñando esto el mandamiento. El mandamiento no enseña maldiciones generacionales. Hay gente, iglesias, sectas, que hablan de la lucha espiritual y creen y interpretan este versículo así. Pero eso es falso. Pero si alguien viniera a estas sectas y dijera, mira, yo soy temeroso de Dios, pero como mi bisabuelo era idólatra, yo creo que estoy pagando lo que mi bisabuelo hizo. Estas sectas le enseñan a decir, bueno, lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón a tu bisabuelo. Y luego haremos una sanidad interior. Y luego tenemos que reprender, atar, desatar, reprender a fuerzas malignas, a romper lazos espirituales. Esto es lo que enseñan este tipo de iglesias, este tipo de sectas. Que la maldición generacional se resuelve a base de una lucha espiritual contra los demonios y contra la herencia del pecado. Pero este texto no enseña eso, ni mucho menos. Este texto lo que enseña es que si yo soy idólatra y mis hijos que quejen conmigo en el hogar ven como yo practico la idolatría y ellos, por mi mal ejemplo, la practican, yo primero sufriré las consecuencias de mi pecado, pero ellos, por practicar también la idolatría, también la sufrirán. Y sus hijos también la sufrirán si también siguen el ejemplo que los padres le dan. Pero no porque sea algo automático que yo le traspaso a ellos como una herencia. ¿Entendemos? Hay sectas hoy en día que están actuando así, que dicen que hay que hacer liberación espiritual, romper lazos espirituales con la familia y este tipo de cosas. Pero ciertamente no es así. Esas son doctrinas falsas. ¿Y por qué sabemos esto? Bueno, Ezequiel 18:20.
¿Qué dice Ezequiel 18, 20? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Ah. ¿Dónde queda entonces la maldición generacional? Yo no la veo. Aquí este versículo nos está diciendo que el que peca es el que lleva la consecuencia de su pecado. De su pecado, no del pecado del padre. Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. El que practica el pecado muere. No muere por el pecado del padre ni por el del abuelo. Muere por su propio pecado. Así que en este versículo nos enseña que la responsabilidad nuestra es el de no pecar, para no caer en la condenación. No tengamos temor al pecado de nuestros ancestros o antepasados, porque eso no es, no hay una maldición generacional, no existe tal cosa. En el 18, Ezequiel 18, 1 al 4, 18 Ezequiel, del 1 al 4, fijaros lo que dice. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: ¿por qué andáis repitiendo ese refrán de la tierra de Israel? Los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufren la dentera. Vive yo, dice Adonai Yahvé, que nunca más tendréis que repetir ese refrán en Israel. Sabedlo, todas las almas son mías. Como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Os dais cuenta cómo también aquí en Ezequiel Dios directamente está diciendo que no muere alguien por los pecados del padre, sino por su propio pecado? El alma que pecare, esa morirá. Ese refrán que había en Israel, que los padres comieron las uvas y los hijos sufren la dentera, se está refiriendo al pecado de la maldición generacional. Pero Dios está diciendo que no existe tal cosa. No existe tal cosa. No existe que el pecado del padre pase al hijo. Los padres comieron las uvas y la dentera la sufrirán los padres, no los hijos. Esto es un refrán que demuestra que en Israel había esta incertidumbre en este tipo de cosas. Había esta superstición de que el pecado de los padres pasaba a los hijos. Esto era mentira, totalmente. El alma que pecare, esa morirá. Nadie hereda el pecado de nadie. Jeremías 31, 29 y 30 dice: en aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que coma las uvas agrias también tendrán la dentera. Vemos otro versículo donde Dios dice que eso no existe, eso del pecado, de la maldición generacional. No existe. Son interpretaciones falsas que algunas hacen de este texto. Y si miramos atentamente, en el Nuevo Testamento Jesús también dijo algo parecido. Fijaros lo que dice en Juan 9:2, hablando sobre un ciego que había nacido ciego, y los discípulos le preguntaron, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Aún en los tiempos de Jesús, aún había la creencia en Israel de la maldición generacional. ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No pecó ni este ni sus padres. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste en él. O sea, Jesús mismo dice: no entendéis. No es que haya pecado él o sus padres y por eso esté ciego. No. Nació ciego porque Dios quiere hacer un milagro hoy y darles la vista.
Pero no es consecuencia del pecado del padre que naciera ciego, ni es consecuencia del pecado de él que él esté ciego. Bien, la maldición es el pecado, no se hereda. Cada persona enseña a sus hijos con su ejemplo y conducta. Cuando dice que él visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Toda generación que aborrece a Dios será visitada por Dios. En una familia de cuatro generaciones, si la primera generación aborrece a Dios, será visitada por Dios. Si la segunda generación, es decir, los hijos, aborrecen a Dios, será visitada por Dios. Si la tercera generación aborrece a Dios, será visitada por Dios. Y si la cuarta no aborrece a Dios porque es temeroso de Dios, no será visitada por Dios. Él visita la iniquidad de los que lo aborrecen, no por herencia, no por maldición. Así que, hermanos, darnos cuenta de una cosa para acabar. Muchos de nosotros no hemos nacido en familias creyentes y cristianas. Y estábamos bajo el ejemplo que nos dieron nuestros padres, de cómo vivían ellos. Y nosotros aprendimos de ellos. Y yo no sé si alguno era idólatra, alguno antepasado vuestro, pero lo que era pecador, sí, seguro. Y tal vez los hemos visto de niños, de jóvenes, como nuestros padres cometían pecados. Y hemos aprendido la forma de vivir de ellos. Pero fuimos rescatados. Como dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron. No con cosas corruptibles, como la plata y el oro. Fuimos rescatados con la sangre de Cristo. Él nos sacó de ese círculo donde aprendíamos por ejemplo y enseñábamos con nuestro ejemplo a nuestros hijos a vivir conforme al mundo y conforme al pecado. Pero nosotros hemos hallado gracia de Dios y Él nos ha arrancado de ahí. No ha querido que suframos por el mal ejemplo que vimos en nuestros padres, en la forma vana que tenían ellos de vivir. Y ahora somos llamados nosotros a vivir fuera de esa vanidad de vida y a enseñar a nuestros hijos cómo deben vivir en el Señor, no en el mundo. Porque ese es el propósito de Dios. Nos ha arrancado de ahí, de ese círculo, nos ha arrancado de esas generaciones que solo veían mal ejemplo de sus padres, para que nosotros enseñemos a nuestros hijos a vivir en el temor del Señor, a vivir en el temor de Dios y no conforme al mundo. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra forma que tenemos de vivir conforme Dios nos ha dado. Hermanos, cuánta gracia nos ha dado Dios para arrancarnos de ahí, para sacarnos de ese círculo y darnos un corazón que Él ha ablandado. Nos ha ablandado el corazón, a ti y a mí, para que podamos entender y amar a Dios. Él se ha fijado en nosotros. No preguntes por qué, porque no lo sabemos. Se ha fijado en nosotros, en aquellos que son salvos, y en ellos Dios ha ablandado su corazón para que puedan amar y entender las cosas de Dios. Y si no lo ha hecho en otros, Dios tiene sus razones. No podemos saber por qué. Eso está, es un misterio que está en el corazón de Dios y en la voluntad de Dios. No es a nosotros que nos sea dado el saber por qué. Simplemente tenemos que recibirlo y dar gloria a Dios y gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Ablandarnos el corazón, cambiarnos el corazón, cambiar nuestros deseos, cambiar nuestros anhelos, cambiar toda nuestra forma de vivir, porque a Él le ha placido amarnos de pura gracia. Como dice Oseas 14:4, dice: sanaré sus apostasías
y los amaré por pura gracia, porque mi ira ya se ha apartado de él. Dios nos apartó de su ira y nos ha amado por pura gracia. Esto es motivo suficiente para estar dándole gloria a Dios, gracias a Dios, durante toda nuestra vida. Y esta es la justicia retributiva de Dios, que Dios da a cada uno lo que se merece. Pero no confundamos, nosotros no merecemos la corona. Nos enseña Apocalipsis que cuando subamos al cielo, ahí estará el Cordero de Dios, que está ahí como inmolado, puesto en pie. Y a él los 24 ancianos toman sus coronas y se las echan a los pies del Cordero, diciendo: digno, digno eres tú de recibir la gloria, el honor y la honra. Los 24 ancianos representan a la Iglesia del Señor. Así que cuando estés con el Señor en el cielo, tú no vas a poder guardarte tu corona. O sea, tendrás que tirar a los pies del Señor y decirle: todo te lo debo a ti. Eres tú el que merece la corona, no yo. Si estoy aquí es por tu gracia y por tu misericordia. No nos merecemos la corona de vida, pero Él nos la ha dado por los méritos de Cristo. Así que seamos agradecidos y amemos a Dios con toda nuestra fuerza. Amén.